comando, 7 personas fuertemente armadas que entran en una casa sabiendo lo que iban a buscar, evidentemente, y sabiendo que estaba su propietario con invitados en el interior. Estamos hablando de Oscar Andreani. Domenech, imaginamos una casa que estaba muy custodiada, pero... Uh-huh. Sí, la verdad, pero entraron igual, Silvia, Guille. La verdad es que también esa es la pregunta y lo que entendemos que ellos sabían quiénes eran las víctimas, que hubo, por supuesto, una planificación. Queda la duda, en realidad, si los delincuentes sabían que era Oscar Andreani, este empresario reconocido de 79 años, el dueño de este lugar, de La Santina, esta posada que además tiene su sector para los turistas, para los que quieren tener una experiencia de campo y vienen los fines de semana, pero bueno, está... privada, ¿no? La vivienda de este hombre, su familia estaba el fin de semana en este lugar, esto fue durante la madrugada. A ver ahí si se entrecortaba el audio, pero ahora está perfecto. A ver. Bueno, bárbaro. Decía que, claro, todavía está la duda si realmente los delincuentes sabían que era Andreani con su familia quienes estaban adentro, pero claro, por supuesto que hay una planificación por las características del lugar, por cómo se fueron. Bueno, vamos a tratar de recuperar la casa de un conocido empresario. Uh-huh. Y después vamos a ver otra seguidilla. Este es un asalto muy sofisticado. Por ejemplo, han asaltado al ex arquero Caballero. Sí. ¿Mm? Hay detenidos, ¿no? Claro. Uh-huh. Hay una empleada bajo la lupa. Y un hombre de seguridad del mismo country donde se encuentra la casa. Pero ahí sí lograron... Hay que ver si con las detenciones logran recuperar lo robado o parte de lo robado, porque ahí sí hubo un robo también muy importante. Sí, y en este caso también Sebastián nos había dicho que se había concretado el robo. Estas 7 personas fuertemente armadas pudieron reducir a todas las personas que estaban allí y se llevaron objetos de valor. Sí, sí, sí. Y hablamos con uno de los gerentes de la empresa que dio más información. A ver, lo escuchamos. Básicamente fue un hecho de robo para que lo sufrió Oscar Andreani en su casa familiar de San Pedro, con lo cual, bueno, se le sustrajeron bienes personales de él. Y bueno, estamos en plena investigación por la situación, como se dio en la madrugada, 11 de la noche aproximadamente por ahí. Y bueno, está muy fresco, ¿no? Hace muy poquito ha sucedido y estamos a pleno con la investigación. ¿Cómo está Andreani? Bueno, choqueado por la situación, ¿no? Esto es algo normal que a cualquiera nos puede pasar y bueno, él está de esa manera, pero bien de salud, recuperado y es una persona muy fuerte y sana. Así que esto es importante. ¿Lo agredieron, lo golpearon? A ver, es la situación habitual de cualquier robo, ¿no? Es parte de lo que se está investigando, es eso también, como se fueron dando todos los hechos. Pero sí, una situación de robo puntual, no más que eso, pero bueno, sustrayéndole sus bienes personales y fue en la casa familiar, como decía, ¿no? Sí, pasa que tenemos entendido que portaban armas largas, cortas, que estaba con su familia, una situación de máxima tensión. ¿Cómo hacen para reducirlos, no? Y sorprendiéndolos, entendemos que estaban durmiendo, que los sorprenden cuando estaban, digamos, completamente desprevenidos de cualquier situación, incluso que antes asaltaron o sorprendieron a los caseros. ¿Esto es así? Sí, digamos, la casa familiar tiene los caseros o tiene cualquier estancia de campo. Realmente lo que es la exportación de armas no tenemos mayor conocimiento y es parte de lo que se está investigando. Nosotros, desde nuestro lugar, estamos aportando a la fiscal y ahí todos los elementos que tenemos necesarios, el equipamiento necesario para ayudar a la investigación. Ahí están algunos datos del robo, pero Sebastián, ¿se sabe por dónde entraron, por ejemplo? ¿Hay huella de esto? No, Silvia, no hay huellas, todavía no está claro por dónde entraron. Esto fue de noche, por supuesto. Se habla de 2 vehículos. Es cierto que hay cámaras de seguridad adentro, no acá, uh-huh, en la puerta, en el acceso. Mira, vamos a recorrer un poco. Esta es la entrada principal. Recién veíamos una, uh-huh, de las partes de la casona que está bien a la entrada. Pero esta es la puerta principal, el portón, que es electrónico. Y no, la teoría es que entraron por otro lugar, no por acá, porque por supuesto necesitan el ok de alguien de adentro que abra la puerta. Son
personas que, como recién confirmaba el gerente, sorprendieron a los caseros primero y después a la familia Andreani, que estaba con algunos allegados. Esa es la frase, no entendemos bien quiénes son exactamente los de la familia o su entorno que estaban al momento, pero bueno, los inmovilizaron y demás. Si uno viene y sigue caminando por este camino que está paralelo entonces a este predio, a la Santina, a esta estancia, llega a una parte donde hay una pequeña granjita, bueno, están los animales que incluso son parte de este recorrido turístico que hay en la entrada de este lugar. Pero si uno llega al final, hacia la derecha, hay un pequeño camino por el cual se puede acceder directamente a la estancia. No es una entrada formal, no es una entrada principal, pero delincuentes de noche, tranquilamente en haber dejado los dos vehículos ahí, directamente en la ruta 9, estamos a metros nada más, y directamente acceder al predio después de saltar, trepar este pequeño alambrado igual, que es muy fácil para delincuentes que llegan de noche y que no son vistos, ¿no? Ese alambrado no es muy alto, no es, o sea, no es un alambrado de protección. Pareciera una delimitación nada más del terreno y para tener cierta privacidad con el verde, con los árboles, con el follaje, pero mirá, no es un alambrado... Totalmente. Importante. Acá está, claro. Este es uno de los costados, ¿no? Una parte de hacia la izquierda con respecto a la entrada principal. Y si uno viene por acá, mira, entre este alambrado que está acá en la entrada y el que está ahí adentro, a unos 3 o 4 metros, se forma como un pequeño caminito y por ese camino llegás hacia adentro, hacia el sector principal de la estancia. Bueno, es posiblemente este lugar, según la investigación, por donde podrían haber llegado los delincuentes y una vez afuera. Los vehículos estacionados cargaron todo eso, que no es mucho, digo, no es de peso, no es dinero en efectivo, son joyas, pequeños objetos electrónicos. Y fue fácil la fuga de los delincuentes por la Ruta 9. Si salen por acá, van directo en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. Claro. Si no, pueden volver por este camino que cruza el portón de la puerta principal y vuelven en sentido hacia San Pedro. Atención, que en los últimos días hubo asaltos similares en quintas y en casas similares y quieren establecer si se Sebastián, trata de la misma banda. Pero si hay una estimación de hora, ¿hay cámaras también ahí en la Ruta 9 o no? Que puedan dar a lo mejor indicio de los vehículos involucrados. Mirá, no hay... sí, hay un acceso, vos sabés que estamos antes de lo que es San Pedro, la ciudad de San Pedro, pero claro, no solo eso, tema peaje, sino también, por ejemplo, hay una estación de servicio muy cerca de este lugar a 3 o 4 minutos, que está en un cruce, hay un puente. Ahí están analizando también desde la Fiscalía 7 de aquí de San Pedro si por ejemplo, pueden coincidir los vehículos, alguno de esos vehículos, con el que supuestamente se vio con una de las cámaras de seguridad muy cerca a la entrada de este predio. Es una aguja en un pajar por un momento, ¿no? Es tratar de ver la gran cantidad de vehículos en ese momento si coinciden con el que llegó a este lugar. Pero fíjate, ¿no? Porque vos, de noche, 11, 12 de la noche, si los delincuentes tranquilamente pudieron haber dejado el auto al costado de la ruta y ellos, haciendo unos pasos nada más, por ese camino de tierra, acceden directamente, ni siquiera tienen que saltar el primer alambrado. Saltan uno solo y ya llegan a donde están estos animales. Hay unos cabritos, hay gallinas, gallos, y es un lugar muy tranquilo este lugar. Es un costado, un lateral del predio. Y estás a unos 50, 80 metros. ¿Y el casero dónde está? Que veíamos antes, ¿no? ¿A qué distancia de la casa está? ¿Está primero? Digamos, si hubieran hecho ese caminito, primero. Y está a unos 70, 80 metros, sí. Primero desembocan a la casa del casero. Sí. Es lo primero con lo que se van a encontrar. Ajá. Exactamente, está muy cerca de la puerta principal a 50 metros. De donde estamos nosotros ahora, y 100 metros. Es lo primero que tienen a mano. Y bueno, justamente fueron las primeras víctimas. Primero los dominaron a ellos y ahí accedieron a la casa de Andreani, ¿no? O sea, eran todos en un momento, imagínate, dominados, con precintos, Eva, es muy probable... personas que estaban con barbijos, con armas largas. Claro, es muy probable que entonces hayan accedido incluso a una llave para entrar más seguro, sin hacer tanto ruido, etcétera, ¿no? Si tenían, digamos, dominado al casero, pudieron haber tenido el elemento para entrar a la casa fácilmente y sin hacer demasiado ruido. Sí, yo creo que lo podrían haber hecho igual sin llave. Ahora, hay una teoría que habla de un entregador, de un posible entregador por
La precisión de los movimientos no fueron duditativos, sabían bien cómo estaba organizada la estancia, lo que iban a buscar. Sabían bien a quién tenían que inmovilizar primero para después llegar a la familia Andreani. Uh-huh. Así que por eso no descartan esa posibilidad. Uno no tiene que pensar en el casero ni en los empleados directos, ¿no?, de este lugar. Bien. Pero en ese sentido están viendo el contexto, el entorno. Correcto. Y el alrededor de cada una de las personas que tienen acceso directo a esto, ¿no? Por supuesto. Vamos a...